están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lilio y estoy súper contenta de traerles este videito. Es el primer videito de maquillaje de Halloween que les presento para este año. Yo hoy opté por traerles dos maquillajes de Snapchat, que son estos filtros. Este perrito que se hace tan famoso en esa aplicación. Estoy segura que casi la mayoría nos hemos tomado una fotito con este perrito. Y también les traje otro filtro que son unos brillitos. Ese estuvo disponible, ese filtro, hace unos meses. Si ustedes siguen más a detalle esa aplicación, ustedes lo sabrán. Así es que si ustedes quieren saber cómo recrear estos filtros de Snapchat, acompáñenme a ver este video. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos un día más al canal. Y para este maquillaje de Halloween que vamos a hacer, no necesitamos maquillar nuestro rostro. Yo en esta ocasión lo hice, apliqué un poquito de base, un poquito de rubor y demás, pero no es necesario. Lo que hoy vamos a hacer es un filtro de Snapchat que hace tiempo se hizo famosito. Ahorita lo chequé en el teléfono y no está disponible. Y para eso vamos a requerir estos acrílicos brillosos. Yo los compré de una tienda que se llama Michaels aquí y me costaron creo que $3, así es que lo único que vamos a requerir es eso y este adhesivo, así es que comencemos con este tutorial. Voy a aplicar un puntito de pegamento de pestaña sobre mis ojeras y voy a aplicar la piedrita. Oprimo un poquito para que se adhiera mejor y si queremos podemos retirar el exceso de pegamento, aunque se va a disimular porque es transparente cuando se seca. O también lo podemos hacer, aplicamos un poquito de pegamento sobre la piedrita directamente y oprimimos nuevamente. Así sucesivamente vamos a ir haciendo todas las demás piedritas de la forma que tú más te acomodes. Aplicar este labial en nuestros labios que aparenta un poco a la aplicación. Voy a utilizar este lápiz que es de los labiales de Mariale, es el tono taco, y vamos a comenzar sobre nuestra barbilla hasta nuestra garganta. Vamos a comenzar a dibujar nuestra lengua ya dibujada, vamos a maquillarla, y esta es maquillaje pastoso, es maquillaje de pinturas para pintar las caritas. Lo hice con el dedo o también lo pueden hacer con estas brochitas que ya vienen incluidas en estas paletas. Ahora vamos a delinear nuestra lengua y con eso vamos a ocupar un lápiz negro. Y para fijar nuestro maquillaje vamos a tomar un tono rojo que se asemeje un poco al color rojo para fijar nuestro maquillaje y difuminamos la rayita negra. Ahora, para darle más efecto a la lengüita del perro, vamos a maquillar nuestros labios con un tono café. Y para crear esas sombras en la lengüita, como que tiene saliva, vamos a aplicar un poquito de blanco. Es igual crema como pasta, tipo pasta de maquillaje. Este es como un tipo de maquillaje para cara. Y ahora para nuestra naricita, con la ayuda de este lápiz café, vamos a delinear una línea sobre toda nuestra naricita, un tipo como círculo. Y con este mismo lápiz vamos a dibujar toda nuestra naricita, la vamos a rellenar. Y para fijar ese color lo vamos a hacer con un tono muy parecido y simplemente es para fijar el maquillaje. Y ahora vamos a tomar un poquito en tono perla de alguna sombrita que tengamos para crear estas sombras y ese como sudorcito que tienen los perritos, y vamos a delinear nuestra naricita. Y ahora con un corrector de cejas vamos a hacer una línea sobre nuestras mejillas hasta el área del bigote para crear esa otra parte del perrito. Después, con un color más claro, vamos a comenzar a rellenar todos esos espacios. Esto es en polvo. Y ahora vamos a tomar un poquito de ese color perla en sombra que pusimos en nuestras naricitas para darle otro efecto y dibujamos nuestros circulitos que van a ser donde salen los bigotes. ¡Y listo! Así es como quedan con nuestras orejitas de perro. Así es como
cómo queda este maquillaje de filtro de Snapchat. La verdad, a mí me encantó el resultado. Me encantaron esas piedritas brillosas en mi cara. Y ya saben, yo utilicé un poquito de base y aparte me apliqué unas pestañas postizas y me puse este labial que siento que se asemeja un poquito al de la aplicación. Entonces, pues así es como queda. Algo importante nada más a considerar es el momento de pegar las piedritas. Como yo lo hacía con los dedos, se me regresaban las piedritas. Pero si tú lo puedes hacer con unas pinzitas, pues estaría mejor. Solamente cuida ese detallito. Y también utilicé pegamento de pestañas. Creo que es el adecuado para utilizar este tipo de piedritas en el rostro. Utilizar pegamento de pestaña para que no vaya a dañar tu rostro o algún otro tipo de pegamento. Ya sabes que si te gustó, no te olvides de regalarme un like, que me ayudarías bastante. Y déjame saber en los comentarios cuál es el filtro que a ti más te gustó. Y si lo llegas a recrear, déjamelo saber en mis redes sociales, que te voy a estar compartiendo por aquí. ¡Tarada! Así es que nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearte mucha buena vibra y mandarte un abrazo súper apapachador hasta donde quiera que estés. Bye.